Te veo, te veo. Rota. ¿Roto? ¿Abajo? Sí te vi. Puedo creer que me maté otro, pero... Espero que estén bastante, bastante bien. Yo soy Cheto, señores. Bienvenidos, señores, a un video más al canal. Ignoren el nombre de la izquierda, ignoren mi nombre. Es que he estado haciendo algunos chistecillos medio fuertesones con los más amigos con los que juego. Y pues se pone divertido cuando estamos jugando ranks y pues estando matando gente así. De hecho, como no saben quién soy, me andan reportando que porque según hackeo. Pero es mentira, estoy usando el hack real, el control. Y hoy les traigo una cosa mágica y bella. Como ya saben, en el video anterior yo les enseñé lo que es la configuración de mi mando. Ok, la configuración de con cuál me muevo, con cuál apunto, shalala, 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 shalala. Eso ya se los enseñé. Ahora les voy a enseñar a moverse con esa configuración. Les voy a enseñar paso a paso desde lo más básico hasta lo más avanzado que yo sé hacer en el control. Lo más avanzado voy a dejar las técnicas que casi no me salen, que de hecho son dos nada más técnicas que no me salen. De ahí en fuera todas me salen chiquitín, chiquitín, chiquitín. Ok, vamos a comenzar rápidamente con todo eso. Para eso, antes, yo los voy a invitar a ver mi configuración de Steam, papis. Esto lo tienen que poner sí o sí para que puedan hacer Tapstrife y para que puedan hacer los Super Glides mucho más constantes, ¿ok? Lo único que vas a hacer en tu control, lo único que tienes que hacer es ponerle pulsación larga a la barra espaciadora o al botón con el que saltas con el control, ¿ok? Aquí va el botón con el que salta. Yo con este salto, con este me agacho, con este me curo y con este hago el tap swing. Entonces, este le vas a poner pulsación larga, así, barra espaciadora. Vas a poner pulsación larga, en ajustes, turbo, quitas estos dos hasta cero y listo. Lo mismo con la tecla W, pulsación larga y en ajustes quitas estos dos hasta cero, igual con el turbo. Primero vamos a agarrar un arma para que ustedes se den cuenta de esto. Con un cargador, algo bastante bonito. Lo primero es correr con arma y correr sin arma. Si ustedes corren así, vean la velocidad a la que me desplazo. Ok, es mucho más lento. Si corren sin arma, el mono corre mucho más rápido. Ok, eso es lo primerito. Lo que sigue es el slide. Me agacho. Yo, para que mi movement sea mucho más agresivo, en la configuración, yo tengo que el crouch button lo tengo en mantener. Entonces yo me puedo agachar mucho más rápido y me agacho el tiempo que yo creo que sea necesario para poder salir de algunas ciertas zonas y cosas así. Entonces, y aparte de esa forma, también me ayuda a sacar los super glides mucho más constantes. Ahora, vamos con el jump slide. ¿Qué es el jump slide? Es yo brinco, me agacho. Mucha gente piensa que hacer esto al revés, que es el slide jump, esto
te lleva más lejos que el jump slide, pero es técnicamente lo mismo, vean. De hecho, el jump slide te deja un poquito más alejado, vean dónde salgo, vean. Salimos de esta piedra. El jump slide te deja mucho más alejado que el slide jump. ¿Ya vieron? De esta forma, llegaríamos mucho más rápido a las cosas. Lo hacen como ustedes quieran, pero ¿cuál es el jump slide? Yo salto, me agacho. Jump slide, jump por brincar, slide por agacharse. Casi todos los nombres están en inglés, perdónenme. Y el slide jump, pues es viceverso. Me agacho, me deslizo, salto. Me deslizo, salto. Pero como les comento, hacer jump slide los lleva a más posiciones. Aparte que puedes jugar muchísimo con el tap strafe. Ahora vamos al edge boosting. ¿Qué es un edge boosting? Si yo agarro un poquito de momentum y me deslizo en el mero borde, salgo disparado, vean. ¿Ya vieron? Si tú te deslizas en el borde, sales disparado y esto lo puedes utilizar para pues, hacer cambios de velocidad muy abruptos. Todo esto se puede hacer en consola. Okay, todo esto te puede dar más movilidad en consola y no es lo mismo hacerlo con arma que hacerlo sin arma. Vean. O sea, si tú vienes así, haces esto, ocultas el arma antes, no funciona. Pero si tú ocultas el arma, lo haces y luego sacas el arma, llegas mucho más lejos. Eso es un edge boosting. Perra, estoy grabando, hijo de tu puta madre. Che putilla, pinche putilla. Ven, tené pedo. Vamos a otra maniobra que se llama climbing, ¿ok? Climbing. El climbing es literalmente escalo y aprietas el botón de saltar. Escalo, aprietas el botón de saltar. Esto pasa cuando, por ejemplo, tenemos un enemigo aquí y yo en vez de querer salirle así a disparar, porque voy a perder segundos, lo que yo hago es escalo y salto. Escalo y salto. Y si te deslizas, aprietas el momento del deslizamiento. Entonces, haces esto, te agachas y puedes salir disparado. Mucha gente ve que hace esto. Entonces te puede servir mucho, pero el chiste es agarrar una buena altura para no salir a la misma altura que el enemigo. Ahora vamos a pasar con la cuestión de los strafes. Los strafes es la manera de moverte de izquierda a derecha, así como estás viendo que el Dummy lo hace. Ok, hay tres tipos de strafe o tres tipos de strafe que yo conozco. Ok, que ustedes van a poder hacer. El primero es el strafe largo. Ok, el strafe corto. Y el strafe combinado. Lo combinas con agacharte, con saltar. Ok, esos son los strafes que tienes para poder deslizar, para poder de alguna forma hacer que el enemigo falle balas. Ok, ahora hay un strafe que se llama mirror strafe. Este strafe lo usan mucho los de PC o los de mouse, que es para, si yo soy muy malo apuntando, lo único que tengo que hacer es yo igualar el movimiento del enemigo. Y de cierta forma, lo único que voy a tener que hacer es componer la mira un poquito. ¿Ok? Entonces, ese mirror strafe les puede servir mucho. ¿Cómo lo practicas? Normalmente esperas a que el enemigo se empiece a mover. Tú estás disparando por un lado, volteas. Ves que el enemigo se mueve izquierda a derecha, te mueves izquierda a derecha con él. Intentas como adivinar el movimiento y ya nada más tienes que ajustar la mira un poquitito. Y es súper fácil traquear de esa forma. Ahora vamos a pasar a una maniobra que compensa el tap strafe para toda la gente que está en consolas. Porque va a decir que es que cheto, no podemos hacer tap strafe en consola. Bueno, hay una maniobra que se llama air strafe. El air strafe es una maniobra que se hace con teclado y ratón. O si me toco con teclado y ratón. No sé si la gente sabe que también se puede hacer con control, pero yo aquí se las voy a enseñar con control. Lo único que tienes que hacer es que el air strafe lo que te va a ayudar es a poder tomar o hacer giros de 90 grados. Si yo vengo entrando por aquí, voy a poder girar abruptamente. Lo que normalmente la gente hace con el tap strafe, que es esto, tú lo vas a poder hacer con un air strafe. Lo único que tienes que hacer es venir corriendo. Mientras giras tu cámara, hace un círculo tu cámara. Como ven mi mano, hace un círculo hacia la derecha. Por ejemplo, si vas a girar a la izquierda, tu cámara tiene que ir hacia la derecha. Y tu cuerpo va a ir hacia la izquierda y va a hacer este movimiento. ¿Vieron? Es como un círculo. Es un círculo hacia el lado que vas a girar con el cuerpo y un círculo hacia el lado contrario con la cámara. Y sería como algo así.
esto sería. Ok, pero lo que vas a hacer es que vas a brincar. Un poquito complicado aprender a dominarlo. Es una maniobra bastante complicada de dominar para coordinar los dedos. Pero si la logran hacer, lo primero que les va a salir es como que se empiezan a girar como hacia la izquierda. Y luego poco a poco ya lo van a tener un poquito más dominado. Pero esta es la forma de hacer air strafing. ¿Qué más podemos hacer con el tap flip? Bueno, con el tap flip podemos hacer una maniobra que se llama bunny hop. El bunny hop normalmente es esto, que te sirve para curarte o para hacer diferentes cosas. Todavía sigue funcionando si lo aprendes a hacer bien. Lo único que tienes que hacer es el botón de saltar y el botón de agacharte. Vas a dejar apretado el botón de agachado y vas a ir apretando el botón de salto. Entonces, tú vas avanzando y vas apretando el botón de salto y ya va saliendo, ¿ok? Pero para que se vea mucho más agresivo, lo que tú haces es venir y con el botón de tapstrip vas cambiando la dirección de tu mono. Tú vienes y cada que saltas, apretas el tapstrip. Entonces vas apretando estos dos juntos para hacer cambios de direcciones muy abruptos y se vería como algo así. Y son cambios de direcciones súper abruptos que te pueden servir en un enfrentamiento. Te quedas sin balas. Literalmente, hacer esto te ayuda a buscar una cobertura. Te quedas sin balas, vas a recargar. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, hay tap sweep también con lo que es Pathfinder. Literalmente es coordinar lo que es el gancho. Tú vas a tirar un gancho, vas a brincar y aprovechando este boost light puedes hacer estas maniobras rápidamente. Está bastante chatado. Entonces, es cuestión de que ustedes lo aprovechen. Mientras más momentum tomes, van a ser mucho más agresivos lo que son tus tap strips. ¿Ok? Jump at the Octane también sirve para hacer tap strip. Sea hacia un lado, por ejemplo, hacia acá. Giras y haces tap strip y te regresa. Dependiendo de la altura, eso es lo que te va a permitir regresarte con más fuerza. Por ejemplo, aquí. Y cayendo, pues, hacer otro tap strip. Bunny hop hacia el jump pad. Regresas y puedes estar haciendo esto. Normalmente cuando aprendes a hacer esto, te vas a ver bien roto y bien chetado. ¿Ok? Entonces, ese es el tap strip con el jump pad. Y otra forma de hacer tap strip es una vez que toco el jump pad. Yo puedo cambiar de dirección apenas toco el jump pad, ¿verdad? Sin tener que esperar a que tenga que hacer el doble salto. Lo único que tengo que hacer es, al momento de tocar el jump pad, es brincar y hacer tap strip hacia cualquier lado. ¿Vean? Ok, entonces esas serían como todas las cuestiones con el tap strip. Los wall jump ya todo el mundo los conoce, que es venir a una estructura, deslizarte, tienes que tener la estructura como en diagonal, te deslizas, brincas y cuando tocas la estructura vuelves a brincar. Sería como algo así. Ya. Es súper sencillito. Esto es lo que tienes que hacer. Y cuando las estructuras son muy chiquitas, que a veces sientes que te atoras así, tienes que hacer el stick hacia atrás cuando tocas la estructura. Y de esa forma ya no pasa absolutamente nada. Haces el wall jump, ¿ok? El secreto de hacer los wall jumps hasta en cajitas chiquitas, el secreto de que yo venga aquí y haga un wall jump aquí, es que hago el stick hacia atrás. Es el gran secreto. ¿Ok? A esto le puedes sumar tap strip. Ya no tengo que venir de frente. Puedo venir viendo hacia acá. Giro con el tap strip y ya hago el wall jump. También eso sirve cuando no tienes pared a los lados. No tienes pared a los lados. Y eso es un... haces un tap strip a la izquierda y ya tienes un wall jump. Para eso ocupas la sensibilidad un poquito más rápida o de esta forma. Y en el aire tú puedes utilizarlo para climbear. Y así te subes rápidamente. Haces tap strip para entrar y luego tap strip para subirte. Y ahora, después del wall jump, está el fatigue jump. Mucha gente dice que se tiene que hacer con el arma. Ok, lo importante del fatigue jump es
haber brincado una vez antes. Tú brincas una vez antes y ya sale. Eso es lo importante del fatigue jump. Brincas una vez antes y te tiene que salir, ¿ok? Solamente tienes que timear. Entonces, por ejemplo, mucha gente lo que hace es que viene hacia un wall jump normal y el siguiente ya no se desliza para poder hacer otro wall jump. Yo vengo aquí, brinco, ya no tuve que deslizarme. ¿Por qué? Porque como hice un wall jump anteriormente, el siguiente ya no me pide deslizamiento. Y ahí estamos aquí arriba. Vienes, despistas el enemigo y vuelves a subir. Muy facilito este asunto, ¿eh? Vamos con la parte del quick slide. El quick slide es literalmente yo agacharme, salir y deslizarme. Esto es un quick slide. Yo me agacho, para eso oculto mi arma, salgo y puedo hacer un deslizamiento muy rápido sin tener que aprovechar momentum. Si tú no haces eso, tú vienes corriendo y te deslizas, ve como tu deslizamiento se alenta. Pero cuando tú te agachas antes, estás atrás de una cobertura, estás disparando, te agachas y sales, es una maniobra bastante rápida. Obviamente en mouse se ve mucho más agresiva que con el control, porque el control no puede tener la sensibilidad tan rápida. Pero eso te ayuda mucho principalmente para riflear, salir y volver a riflear, ¿ok? Ese quick slide puede servirte mucho y una vez que lo dominas, lo haces cada vez mucho más abrupto. Entonces, con un poquito de tap strip puedes hacer unos movimientos bien locochones. Vamos a la parte de los juegos con el zip, ¿ok? Los juegos con el zip son muy importantes. Lo que tienes que aprender de los juegos con el zip es lo siguiente: hacer juegos de zip para cambiar de direcciones rápidamente en el zipline y poder entrar a los pisos con más agresividad. Lo único que tienes que hacer para eso es dejar apretado tu botón de acción, ¿ok? Y simplemente alternar con el botón de salto. Y es todo lo que tienes que hacer, literalmente. Una vez que lo timees, lo vas a tener de esa forma. Otra forma es utilizar el hyper jump. Lo que te hace es poder hacer un salto mucho más alto. Este sería un salto normal. Ya saben. Este sería un salto normal con el zip. ¿Ya? Lo que tú haces con el hyper jump es te enganchas y aprietas el botón que yo les había dicho, que era o el scroll hacia abajo en Steam, porque así es como lo tienen los jugadores de PC, tienen el scroll hacia abajo para poder hacer este salto. Lo único que hacen es apretar esto y ya están arriba, ¿ok? Literalmente es solamente esto y ya están arriba sin ningún problema. Y el siguiente es el elite jump. Normalmente cuando tú haces un hyper jump te deja hasta aquí, pero si tú haces un elite jump puedes traspasar la distancia normalmente de ese salto. ¿Ya vieron? Y puedo llegar un poquito más lejos. El hyper jump te deja aquí y el elite jump siempre vas a poder traspasar ese salto. Entonces el elite jump te puede servir para subir de una ahí arriba, literalmente es, y ya estás arriba. Este es un poquito más complicado porque tienes que, tu cámara tiene que hacer un movimiento de 180 grados. Estás aquí, sube por arriba del zip, da la vuelta y en el momento que estás en el punto más alto tienes que regresar la cámara rápidamente para poder llegar. Con estar así ya lo puedes hacer. Es un poquito complicado y la gran ventaja es que no tienes que tomar momentum. Lo único que tienes que hacer es hacer el movimiento de la cámara y ya estarías llegando a donde quieres llegar. Y te digo, te puede servir para subirte a esas estructuras sin la necesidad de hacer lo que es el juego con los zips, ¿ok? Y también te sirve para llegar a distancias mucho más altas. Ahora, lo siguiente es el zip down. El zip down, lo único que tienes que hacer es engancharte en el zip, apretar el botón de agachado y listo. Y ya haces un zip down. Es todo lo que tienes que hacer. Digamos que aquí tu prioridad era subir, ahora quieres bajar porque hay un enemigo y es todo. Te enganches y apretas el botón de agachado y llegas al piso de abajo.
Ok, la técnica que vamos a aprender ahorita es el Superglide. Y es una de las técnicas de mis favoritas, las que más utilizo. Por la cual se levantó una polémica de los macros, shalala, 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 shalala. Todas las personas que juegan con control y usan TabStrip usan macros. O sea, porque están haciendo que una tecla haga dos acciones o una acción repetidas veces. Entonces, dejen de andar ahí con que ¡ay, que los macros! Todos los jugadores de control que usan TabStrip o usan diferentes maniobras de movimiento usan macros. Ecstasy usa macros, ¿ok? Es la única forma de hacer ciertos movimientos con el control y hasta con el teclado. Okay. Mientras tú no compitas, no pasa absolutamente nada, porque pues en competitivo no está permitido. Pero pues bueno, vamos a pasar con la parte del Superglide. El Superglide, a lo que ustedes lo conocen como es un movimiento que literalmente después de salir de la caja hacen esto, ¿no? Lo que yo hago para tener el Superglide mucho más constante es, primero que nada, tener la barra espaciadora en un botón con el que salto en Steam, o poner mi botón de salto con repetición máxima y turbo. Ya se los había explicado al inicio del video. Lo único que tienes que hacer es escalar, y cuando llegas al borde de la escalada, aprietas el botón de agachado y de salto al mismo tiempo. Consejos: que el botón de agachado y salto sean iguales. Por ejemplo, que estén o en las palancas de atrás los dos, las dos acciones, que estén en los gatillos las dos acciones, o que estén en los botones las dos acciones, o que estén en los dos sticks. No que esté mi botón de salto en el gatillo y el de agachado en el botón, o el botón de salto en la palanca y el de agachado en el gatillo, porque los botones reaccionan a timings diferentes. Por ejemplo, los botones de aquí reaccionan diferente a los de aquí, y los gatillos reaccionan diferente a las palancas. Entonces, yo como tengo salto y agachado en el mismo lugar, pues reaccionan de timing iguales. Entonces, por eso es mucho más fácil timear el Superglide de esa forma. Por eso a mucha gente no le sale, no porque no lo sepa hacer, sino porque tienen el botón de salto y de agachado en diferentes botones. Obviamente también esto implica que tienen que practicar. Lo que tienen que hacer es escalar y apretar el botón de agachado y saltarse al mismo tiempo cuando la cámara tiembla. Literalmente. Esto es lo que tienen que hacer. No tiene absolutamente nada de ciencia. Cuando la cámara tiembla, apretan los dos botones al mismo tiempo y listo. Vean, esto es lo que tengo que hacer. Y salen súper constantes. Vean, súper constantes. No tiene absolutamente nada que ver que si los macros, que si esto. Simplemente es cuestión de timear el tiempo y te va a salir súper constante el Superglide. Te acabo de hacer como 6-7 seguidos, que es lo que me sale a mí normalmente, 6-7 de 10. Entonces, ok, y el que sale mucho más constante es el Superglide de lado. ¿Por qué? No lo sé. Pero el que a mí me sale mucho más constante, y cuando se los enseño a la gente, me dicen que el de lado es el que normalmente se les facilita para hacerlo. Entonces, otro consejo que yo les doy es ahorrarse la animación de escalada. Yo ya lo tengo timeado con la animación de escalada porque paso muchas horas practicándolo en el campo de tiro. Pero si tú te evitas la animación de escalada y apretas instantáneamente que subes la caja, apretas los dos botones de atrás, apretas lo antes posible y sale. Literalmente tocas la caja y aprietas y sale el Superglide súper sencillo. Contar. Vienes. Ahí está. ¿Ya vieron? Súper sencillo. Un poquito más complicado hacerlo así, pero pues ahí está. ¿Ya vieron? Súper sencillo. No tiene nada de chiste hacer el Superglide, ¿ok? Y ya esto lo puedes combinar con TabStrip, con diferentes cosas. Hacia la derecha, hacia atrás, a veces no sale. Hacia atrás, ¿no? El súper cortito, que es uno que este me gusta mucho, que es súper cortito. Literalmente es, detienes todo el movimiento. Lo vieron creo que en un clip. Súper cortito, es como que vienen el Superglide hacia adelante y estás hacia atrás bien rápido. Así. Y la gente en verdad es que sale como, se súper sorprende con, pues, con esta maniobra, ¿no? Entonces ya es cuestión de que ustedes pues lo practiquen. Ahora, vamos a pasar al Mantle Jump. El Mantle Jump igual es otra maniobra que no domino bien, que no me sale bien, ¿ok? Y me sale una en un millón, ¿ok? Esta sí no la tengo, pero para nada de dominada. Lo que tienes que hacer es el zip. Llegas a lo que es la cornisa, escalas. Cuando llegas a escalar, haces el stick hacia atrás, vueltas a ver hacia abajo y haces un super jump. Esto es lo que tienes que hacer.
Literalmente. Entonces, a ver a los cuantos intentos me sale. La verdad es que como a mí no me sale, te voy a dejar aquí en la descripción. Y bueno, en la pantalla te va a aparecer un video de este señorón que hace una guía perfecta de cómo hacer el mantle jump en español. Es la mejor guía que he visto en español hasta el momento, así que te recomiendo que vayas a verla, porque él te va a enseñar un poquito más sobre esta maniobra, porque yo la verdad no la manejo muy bien y pues sería un problema enseñarte lo que yo no sé hacer. Siempre he sido partidario de eso. Así que pues nada, continuamos. Hyper jump, que esto está súper complicado y es cuestión de timing. Lo único que tienes que hacer con el hyper jump es hacer esto que ya les había enseñado, que es engancharse y apretar el botón de salto dos veces, y una vez que estés en el aire, volverlo a apretar. Y de esa forma se elevan mucho más alto de lo normal. Y pues eso sería todo de la guía de movilidad que les traigo el día de hoy. Yo sé que es bastante extensa. Quiero agradecer a dos personas en principalmente por esta guía de movilidad. Primero que nada es a Solden FPS, que tiene una de las mejores guías de movilidad hace aproximadamente un año o dos años que la subió. Está bastante buena, la hizo con mouse. Y la siguiente persona que quiero agradecer es a Fastback, porque utilicé muchos de los consejos que ellos dan, que yo ya lo sabía hacer, pero los que ellos dieron los utilicé para hacer esta guía, pero esta vez con control. Espero que a todos les haya gustado, que les sirva, suscríbanse al canal y pues apoyen a Electromisógino, ¿no? Cuídense mucho, los amo a todos, les mando un beso, nos vemos.